Si eres tan amante del horror cósmico y los misterios ancestrales como yo, me juego la cabeza y no la pierdo a que en más de una ocasión habrás escuchado decir que Lovecraft bien podría haber estado tejiendo algo más que simples cuentos de terror, que en realidad nos habría presentado algo mucho más oscuro disimulado detrás de su inefable imaginario, que según cuentan algunos rumores, su corazón bien podría hallarse atado a ciertas corrientes ocultistas que él mismo practicaba. Pues qué mejor momento que este, aprovechando el reciente cumpleaños del gran maestro, para poner de una vez las cosas en su sitio con el mínimo rigor que se merece. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de... ¿La leyenda negra de Lovecraft fue un practicante del ocultismo? Atención, exención de responsabilidad. En ningún momento es mi intención hacer de este capítulo una experiencia sensacionalista y nos aparte del rigor que suele caracterizarnos en esta serie del Mitonauta. Es más, aunque al final del episodio os argumentaré con detalle mi opinión a este respecto, ya os adelanto que yo no pienso que practicara el ocultismo. No obstante, con el fin de que vosotros podáis sacar vuestras propias conclusiones, a continuación me propongo deconstruir toda la leyenda a través de la referencia bibliográfica que le dieron forma. Como os he dicho, mi principal objetivo es arrojar algo de luz a esta leyenda tan oscura. Kenneth Grant, un controvertido ocultista y escritor británico nacido en 1924 y fallecido hace poco más de una década, se atrevió a proponer una intrigante teoría sobre nuestro amado Howard Philip Lovecraft, al mismo tiempo que se fundaba en 1954 una nueva orden francmasónica que él denominó como la Nueva Logia de Isis. Y es que Grant afirmaba que la cosmogonía del Gran Maestro iría mucho más allá de mero ejercicio de imaginación, que bien podrían resultar revelaciones psíquicas encubiertas como obras de ficción. Y es que la vida y obra de Kenneth Grant se halla envuelta en un aura de misterio y hermetismo que aún sigue intrigando a día de hoy a quienes exploran los reinos más oscuros de la conciencia humana. Grant es conocido principalmente por su conexión con la Orden de Telema, fundada por el infame ocultista Aleister Crowley, al cual hemos mencionado en el Mitonauta en diversas ocasiones. Y es que resulta el personaje más importante de toda la rumorología de la que vamos a hablar hoy. En breve lo vais a comprobar. Kenneth Grant dedicó toda su vida a adentrarse en los aspectos más trascendentales de la espiritualidad y de la magia a través de las enseñanzas desarrolladas por Crowley. Y efectivamente digo la magia, no hablo en tono figurado. Si exploramos su literatura, preñada esta de crípticos simbolismos y oscuras referencias, descubriríamos la forma en la que Grant habría trascendido con frecuencia los límites de la comprensión convencional, dejando en clara evidencia nuestra incapacidad natural para resolver aquellos enigmas que acechan en los abismos del conocimiento universal más profundo. En su escrito, Kenneth Grant exploró conceptos ya iniciados por Aleister Crowley como la magia sexual, como la creencia de la existencia de dimensiones más allá de nuestra comprensión. Y, atención, la posibilidad de invocar ciertas entidades cósmicas, benevolentes o terroríficas, mediante el uso de ciertos rituales muy bien preparados. ¿Os suena algo, verdad? Sus obras se hallan, por tanto, manifiestamente dominadas por un perfume lovecraftiano, donde las diferentes realidades se entrelazan y los velos entre el mundo material y el espiritual quedan desdibujados. Y es en este contexto donde Grant asevera de manera contundente, mediante una serie de argumentos de índole mística y teosófica, lo que antes os adelanté, que Lovecraft, un triste ignorante de su verdadero potencial, disfrutaría de poderosas conexiones mentales con otras realidades, las cuales solo se le manifestarían en sueños o mediante chispas de inconsciente inspiración. Y es aquí donde entra en juego la importancia del gurú de Kenneth Grant, Aleister Crowley. Porque Grant defendía que ambos mentalistas canalizaban su creatividad desde la misma fuente oscura, solo que Lovecraft interpretaba sus visiones como pura ficción cosmicista, mientras que Crowley creía genuinamente en su existencia y aseguraba ser capaz de ponerlas en práctica. Y todavía más allá, según los escritos de Grant, incluso podría existir una suerte de conexión mística entre el propio Lovecraft y ese ocultista del que estamos hablando hoy, Aleister Crowley. Aleister Crowley, un hombre cuyos pasos trascienden sin duda los límites de lo mundano y que lo dirigieron sin demora hacia los reinos del conocimiento prohibido. Nacido en 1875, Crowley se convirtió en una figura que logró inspirar fascinación y desconcierto en igual medida. Conocido como la Gran Bestia 666 y el Mago Oscuro, Crowley fue un ocultista, filósofo y escritor británico que dejó una huella indeleble en la historia del esoterismo occidental.
Su búsqueda implacable del conocimiento primordial lo llevó a explorar senderos tan diversos como el yoga, el martirio, la magia ceremonial y la alquimia. Sin embargo, es su papel como fundador de la Orden de Telema lo que lo sitúa hoy en el centro del misterio. Su obra, Liber Albel Elgis, el libro de la ley, se convirtió en la piedra angular de su filosofía religiosa, la cual promovía la idea de seguir la voluntad verdadera como el camino hacia la autorrealización y la liberación espiritual. Esta enseñanza esotérica que mezcla lo profano y lo divino no ha dejado de despertar perplejidad entre sus lectores y adeptos, mientras que otros han padecido una atracción irresistible al planteamiento del mundo que presentaba Crowley. Una atracción irresistible como la de Kenneth Grant. En los pasadizos de su obra El Renacimiento Mágico, Grant nos guía hacia un abismo de interesantes posibilidades al sostener que tanto Lovecraft, maestro del terror literario, como Crowley, el arcano ocultista, podrían haber compartido destellos de las mismas abominaciones cósmicas. Que estos dos hombres, en su aparente disparidad, habían explorado las mismas profundidades del desconocimiento. Pero ¿cómo podrían dos mentes tan diferentes explorar las mismas realidades cósmicas? Para Grant, la respuesta reside en los rincones más ignotos de la mente humana. Lovecraft, el soñador, tejió sus pesadillas en palabras, mientras que Crowley, el mago, buscó sumergirse en la esencia misma de aquellas visiones. Sus caminos divergentes en apariencia convergieron en un mismo núcleo de oscuridad. Y es que tanto Crowley como Lovecraft nos contaban que aquellas entidades cósmicas que temerosamente intuimos moran en dimensiones paralelas a la nuestra, aguardando pacientemente su oportunidad para entrar en nuestro mundo a través de ciertas ventanas psíquicas, un concepto que resulta vital en diversas tradiciones esotéricas. Porque aunque a nosotros puedan parecernos las historias de Lovecraft simples cuentos de ficción aterradora, para Grant resultaron ser tan reveladoras que se constituyeron para él como una suerte de adoración real a los mitos de Cthulhu y a las deidades impensables que le dan forma. Mis queridos hermanos, imaginad que las intuiciones de Kenneth Grant fueran definitivamente ciertas. Que ambos autores, en su búsqueda implacable de lo sobrenatural, fueron capaces de acariciar las mismas sombras primordiales. Lovecraft, desde su pluma, y Crowley, a través de su sabiduría mística y el ejercicio de la magia. Entonces, ¿cómo podríamos demostrar esta posible conexión interpersonal? Pues Grant afirmaba que la podríamos encontrar en la lectura de un grimorio que él consideraba real, pero que todavía no se había encontrado. Un texto en el que se desentrañarían aquellos secretos que fueron anunciados por ambos iluminados. Un libro al que Grant le puso de título, ojo, El Necronomicon Astral. Una obra que, según el autor, al igual que ocurre con los registros akáshicos, no sería un mero texto plagado de claves esotéricas indescifrables, sino un portal real hacia las profundidades más insondables del conocimiento cósmico. El Necronomicon Astral, si es que realmente existiera, así como las inconfesables verdades sostenidas sobre él, habrían encontrado a sus grandilocuentes profetas en ambas mentes privilegiadas, la de Lovecraft y la de Crowley. Crowley con su enfoque directo y Lovecraft a través de la literatura. Ambos habrían esclarecido inconscientemente fragmentos de aquel manuscrito cósmico, el Necronomicon Astral, donde las realidades del universo se nos presentarían registradas con suma crudeza. Y es aquí donde se manifiesta la más infame revelación que antes os adelanté. Porque a diferencia de Crowley, que sí hacía una búsqueda activa de este conocimiento clandestino, Lovecraft podría haber estado haciéndolo también, solo que de una manera inconsciente, convirtiéndose por tanto en un perfecto guardián del conocimiento antiguo. Porque lo posee, pero al mismo tiempo desconoce su existencia. Así que no puede aprovecharse de él, ni tampoco intoxicarlo con sus propias derivas filosóficas o éticas. Al revés que Crowley, que sí lo conocía, pero no podía acceder a él. Por eso consagraría su vida a la búsqueda de esa sabiduría a través de múltiples y diversas técnicas esotéricas. Algunas de ellas especialmente crueles. Y si Lovecraft resultaba entonces el oráculo de una creencia que debería sernos revelada, ¿cómo no va a merecer un culto religioso basado en sus literarias epifanías? Fue así que Kenneth Grant creó la sociedad ocultista conocida como la Orden Tifoniana. Un culto real inspirado en la adoración de las deidades imaginadas por el gran maestro. La Orden Tifoniana creció como una rama divergente de otra comunidad mística anterior, la Ordo Templi Orientis, fundamentada principalmente en las creencias manifestadas por Aleister Crowley, que ya hemos dicho que era el mentor de Grant. En esta orden sagrada, Grant trascendía la idea convencional del cosmicismo de Lovecraft, percibiendo en las fuerzas destructoras del cosmos como una senda de crecimiento espiritual desafiante a la comprensión mundana.
el culto aseguraba que al abrazar estas fuerzas, sus adeptos podrían ascender hasta niveles de percepción extraordinariamente elevados, hasta el punto que con la práctica adecuada podrían alcanzar todo un reino de consciencia pura e intangible. Y es que, según aseveran sus acólitos, la orden tifoniana despliega ante ellos un caleidoscopio de rituales y prácticas que les permite manipular las energías tumultuosas del universo, sintonizando sus mentes con los vértices cósmicos del caos primordial. Por supuesto, estamos hablando de una organización secreta cuyos miembros jamás revelan su identidad. Y es evidente que la orden tifoniana, así como cualquier organización de índole ocultista, demudan rápidamente en un crisol de controversia entre todos aquellos que no comprenden sus propósitos. Sin embargo, como también suele suceder, sus fieles se mantienen en pie, afirmando la validez de su sendero único y verdadero, porque lo perciben como un faro hacia la iluminación espiritual, una senda que desafía lo común y abraza las sombras mismas en busca de la verdad más profunda. Y sabido lo anterior entonces, ¿por qué Lovecraft habría ocultado tales revelaciones bajo un manto tan vasto de ficción? Pues según Grant, Lovecraft rechazaba activamente el origen verdadero de sus visiones de extrañeza cósmica. Y es que de alguna manera, fruto de su naturaleza escéptica, pragmática y científica, el gran maestro se resistió a cruzar el abismo moral que le impedía entender sus sueños bajo un contexto mágico que, por otro lado, le habría permitido romper las cadenas de posibles juicios éticos y derribar así sus barreras racionales hasta ser capaz, en el caso más extremo, de transformar en realidad lo que él mismo consideraba pura ficción. Y a diferencia de Crowley, que sí era un apasionado de los estados alterados de conciencia como medio de canalización, Lovecraft, ante la fuerza arrolladora de sus visiones onírica e imaginativa, se vio forzado a encapsularlas con el uso de la literatura de ficción extraña. Debo destacar aquí que la gran mayoría del contenido sobre Lovecraft que podemos encontrar en las obras de Kenneth Grant, por norma, ha sido tratado como pura especulación conspiranoica sin evidencias sólidas que respalden la idea de que el gran maestro podría haber practicado, activa o pasivamente, el ocultismo, o que pudiera tener algún tipo de relación con Aleister Crowley. Porque la realidad es que Lovecraft y Crowley fueron dos figuras separadas con enfoque y contextos muy diferentes en sus respectivas áreas de interés. Y es que hay una absoluta falta de evidencia documental que demuestre una relación directa entre el cosmicismo de Lovecraft y el esoterismo de Aleister Crowley o el de Kenneth Grant, más allá de algunas coincidencias conceptuales generales que también se observarían en otras corrientes del pensamiento. Al margen del contexto histórico y geográfico, Lovecraft vivió en Providence y Crowley en Europa, no existen registros documentales ni correspondencia que sugieran una relación interpersonal, ni siquiera de simple influencia. Y lo más importante es que los biógrafos y expertos en la vida de Lovecraft, y hablo de académicos, no de un pobre aficionado como yo, no han encontrado ninguna prueba creíble que sustente la idea de que practicara el ocultismo. Y más aún, siendo el gran maestro una persona tan pragmática, materialista, atea y científica, se vuelve difícil imaginarlo dentro de cualquier tipo de sociedad religiosa. En mi opinión, todo esto suena más a una leyenda surgida de las conjeturas místicas de Kenneth Grant y, por supuesto, del culto que surgió a través de él. Pero lo más importante, ¿qué opináis vosotros? Estoy deseando leer vuestros comentarios. Y a lo mejor con todo esto os he medio convencido. Pero ¿y si os digo que el lenguaje ficticio que usaba Howard Philip Lovecraft en muchos de sus relatos, entre los que se incluye el vocablo IA, se trata de un idioma real que, atención, conocía a Aleister Crowley? Pues echad un vistazo a este capítulo del Mitonauta que dedicamos al lenguaje ACLO. Espero que después de verlo conservéis vuestra opinión original.